primeros que estuvieron presentes en esta jornada. Sí, estuvimos en Uruguay hace poco, ahora usted presente en el Ladies Tour, Canera 2009, clausura campeonato oficial, me gustaría conocer su presión con respecto al torneo y también algo muy importante, señor alcalde, que Canadela reconozca la autoridad como gran aporte al deporte en nuestra ciudad. Bueno, la verdad es la cosa que es muy emocionante una vez más, ya estar casi cumpliendo un año en la alcaldía y tanto el logro como el manifestante que ya hemos tenido ahora acá en Victoria. Ceremonia, esta linda final acá de Canadela, acá en nuestro recinto en Gimnasio Número 3 de Victoria. También la felicidad de los niños hoy día en Cuba, de la extraescolar, extraescolar que hacen el Departamento de Educación a través de sus profesores de educación física y de los organizadores, más todas las escuelas que participan. Así que muy emocionante ha sido hoy día en la parte deportiva y también en las actividades que hemos estado de licenciatura en la cual me ha correspondido estar. ¿Tu distinción hoy día? ¿Cómo la tomas? La distinción con Harold May Nichols, imagínate, el mayor dirigente futbolístico del país. Una foto que me tenían de sorpresa acá en Recanales y yo creo que es una emoción y me la llevo para mi oficina en la alcaldía para tenerla ahí, porque siempre yo me dediqué por el deporte en Victoria y hoy día tengo el primer trofeo deportivo para mi oficina. Fíjate, estaba licenciando hoy, usted vino para acá, nos contaba fuera del micrófono. Justamente, mi hija te estaba licenciando, terminó la licenciatura, no alcancé a ir al cóctel que teníamos preparado, me vine directamente para acá para compartir porque mi primer deber es estar con la gente y mi familia eso lo entiende. Ahí con la gentileza, que lo pasen un lindo día junto a su hija, familia, así que siga buscando el deporte, señor alcalde. Muchas gracias a usted. Muy gentil.